tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Hola News, edición especial. Yo soy Alex Ruiz y es un placer enorme poder saludarlos a esta hora, por supuesto, como ya es costumbre, a través de la pantalla de Estrella TV, Canal 16 en Charlotte, Carolina del Norte, así como por Spectrum, Canal 811 en el sistema de cable. A la gente que nos ve en la Florida y, para ser exactos, en Jacksonville, Florida, y en Charleston y sus alrededores a través de nuestras señales abiertas y señales por cable. Y a la gente que nos ve por el Facebook Live, yo aquí pendiente de todos ustedes, a los que se conectan tanto en el Facebook Live como a través de YouTube, y a la gente que está conectada a través de Quiero TV USA. En nombre de todo el equipo que hace posible aquí en Northside Media este noticiero, obviamente le agradecemos a cada uno de ustedes por su preferencia. Vamos a iniciar con la información internacional. En la Ciudad de México, más de 3.000 muertos vivientes caminaron por las calles al reunirse en la tradicional marcha zombie evento que se ha convertido en una tradición en el que miles de personas se disfrazan de personajes de películas de terror previo al Día de Muertos. Alejandro Roldán nos amplía. Más de 3.000 muertos vivientes y alguno que otro monstruo emanado de una película de terror salieron de ultratumba para caminar por las calles de la capital mexicana y así ir espantando a miles de personas que se dieron cita en la tradicional marcha zombie. Jacobo y su familia acudieron a verlos. Está muy bonito. Me asustaron bien feo. ¿Cómo que te asustaron? ¿Por qué? Iba pasando un payaso y yo lo intenté saludar y me cortó la mano. ¡Me la repusieron! Esta marcha que recorrió el centro de la capital mexicana se ha convertido en el favorito de miles de niños, pero también tiene una buena causa, que es la donación de alimentos, por lo que este evento se ha convertido en una gran fiesta. Miles de personas llegan desde otras ciudades del país, como Jacqueline, que vive en el Estado de México. Son distracciones que pues antes no se veían y ahorita pues nos ayuda mucho también para que nuestros niños pues disfruten esto. Pero para que esta marcha zombie logre el éxito, todos los que participan buscan la forma de invertir con recursos propios para sus maquillajes y disfraces, solo para buscar que miles de personas puedan disfrutar de este día previo al tradicional Día de Muertos, como Juan, que recreó a este depredador, pero a su estilo. Tenía yo muchas ganas porque desde que vi que se hacía, no pude venir hasta hoy. Y vengo muy animado. Oye, ¿quién hizo el disfraz? Yo. Todo lo hice yo, con material reciclado. En esta marcha participó todo mundo con una idea original, como este perrito que también no pudo contener las ganas de demostrar su talento, convirtiendo este evento en una fiesta tradicional, la cual fue todo un éxito. En Ciudad de México, Alejandro Roldán, Hola News, edición especial. Gracias, mi querido Alejandro, por la información desde la capital mexicana. Ahora de noticias acá de las Carolinas, el condado de Berkeley, en Carolina del Sur, está investigando un problema que se registró en el proceso de voto ausente. Esto según las autoridades electorales. Varios ciudadanos que se registraron para votar desde sus casas recibieron doble boleta electoral. En este sentido, se ha recordado a los ciudadanos que es ilegal votar dos veces en el mismo proceso. De esto nos habla Carlos Cárdenas. Hasta el momento, 488 ciudadanos en el condado de Berkeley que solicitaron voto ausente han recibido duplicados de boletas electorales en sus viviendas. Esta irregularidad está siendo investigada por las autoridades electorales tanto del condado como del estado de Carolina del Sur. Esta situación ha sido etiquetada por el estado como error clínico. Hasta el pasado domingo 20 de octubre, las autoridades del condado de Berkeley no han descubierto pruebas de tal error en su sistema de presentación de informes. A través de una declaración pública, voceros del condado afirmaron que es ilegal que un ciudadano vote dos veces para el mismo proceso electoral. Es ilegal que una persona calificada para votar en cualquier elección general, especial o primaria, para un cargo local, estatal o federal, vote más de una vez en esas elecciones por el mismo cargo. La persona que infrinja las disposiciones de este artículo será culpable de un delito grave y, tras ser condenada, recibirá una multa que oscila entre los $1,000 y los $5,000. Además, será encarcelada por un máximo de 5 años. Bien, finalmente podemos indicar que a partir de hoy, 21 de octubre, y hasta el próximo 2 de noviembre, se llevarán a cabo las elecciones anticipadas en todo el estado de Carolina del Sur, aclarando
que los días domingos no estarán abiertos los puestos de votación para sufragar. En el caso del condado de Charleston, se habilitaron 7 puntos de votación anticipadas ubicados en Downtown, Hollywood, John y Jane Island, North Charleston, Mount Pleasant y West Ashley. Esta es la información que tenemos por el momento desde Charleston, Carolina del Sur. Yo soy Carlos Cárdenas. Hola News, edición especial. Gracias, mi querido Carlos. Vamos a la sala de redacción de Hola News, edición especial. Ya está con nosotros nuestra compañera Alejandra Gallardo, quien nos tiene las últimas noticias de lo que ocurre aquí en las Carolinas. Adelante, mi querida Alejandra. Qué gusto me da saludarlos nuevamente en una emisión más de Hola News, edición especial. Vámonos con información relevante de último momento. El hombre que condujo a los oficiales del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg en una persecución a alta velocidad, que duró horas hace 2 años, está nuevamente tras las rejas. Tyler Harding fue arrestado. Está acusado de robar otro automóvil, provocar una persecución policial por South Boulevard y luego saltar del vehículo y correr hacia la casa de un extraño. El año pasado, Harding se declaró culpable de múltiples cargos derivados de una descarada persecución por partes de Charlotte en 2022. El helicóptero estaba sobrevolando mientras Harding entraba y salía del tráfico durante la persecución policial de 2 horas. Todos los carriles están abiertos nuevamente en la I-77, después de que un tractor propulsado por un gas potencialmente peligroso se incendiara. Reabrió poco antes de las 13:45 horas. Según el Departamento de Bomberos de Charlotte, los bomberos encontraron el vehículo completamente envuelto en llamas el fin de semana por la mañana en la I-77 en dirección norte, cerca de la rampa hacia Westinghouse Boulevard. El Departamento de Bomberos de Charlotte dijo que el tractor funciona con gas natural comprimido altamente volátil. El departamento desplegó su unidad de materiales peligrosos y dijo que los bomberos manejaron la situación con cuidado para evitar una explosión. Donald Trump calificó a los representantes demócratas Adam Schiff y Nancy Pelosi como enemigos internos, mientras los aliados republicanos del expresidente intentan argumentar que sus comentarios anteriores, en los que etiquetaba a sus oponentes políticos como tales, están siendo malinterpretados. Son malas personas, tenemos muchas personas malas, pero cuando miras a Shifty Shift y alguno de los otros, sí, para mí son el enemigo interno, dijo Trump en una entrevista. Trump fue cuestionado en el programa por sus recientes comentarios en los que acusaba a los estadounidenses que no votaran por él como enemigos internos. Creo que eso es exacto, son gente mala, reafirmó el republicano antes de decir que Shift es un político corrupto. Hasta aquí con la información de último momento. Los invito a seguir en la transmisión de Hola News, edición especial. Que pasen extraordinaria tarde. Nos vemos en la próxima. Gracias, Alejandra, por la información. Nosotros avanzamos con el mundo de los deportes. Y hasta aquí, el Capitán Gato. Bueno, hablemos ahora de la NFL. Y la pregunta más importante es, ¿quién va a detener? ¿Quién le va a quitar lo invicto a los Jefes de Kansas? Y mire usted, yo no estoy diciendo ni mucho menos sugiriendo que no va a haber equipo que le gane, porque la NFL es una liga sumamente competitiva y sobre todo muy cerrada. Pero lo cierto, y si vamos a las cosas, es que al principio de temporada todo el mundo pensábamos, incluyendo un servidor, que el equipo a vencer era Baltimore y los venció. Ayer fueron hasta San Francisco, al otro lado, y vencieron a los 49 de manera contundente por más de 13 o 14 puntos. Mire usted, este equipo está cumpliendo la nueva regla o la nueva ley del NFL como ha ido evolucionando de a poco. Y es que los equipos se forman creando una defensiva sólida. Porque esto no es nuevo, las defensivas ganan los partidos. Y la defensiva de Kansas en el momento importante interceptó justo en las diagonales a este equipo de San Francisco, que la verdad es que es un buen equipo, tiene condiciones, pero no está al nivel que estuvo el año pasado. Luego, a la ofensiva, la mezcla o la química de Patrick Mahomes con Andy Reid es insuperable, es brillantísima. Ves este chico que
normalmente, y esa es opinión de un servidor, jugando en cualquier otro equipo del NFL no tendría esta actitud de estrella y estas posibilidades de ganar una semana tras otra. La pregunta sigue en el aire. ¿Piensa usted, amiga, piensa usted, amigo, que Kansas será capaz de llegar a las 17 jornadas invicto? Pues no sé. Usted conteste. Gracias. Gracias, mi querido capitán. Y del mundo deportivo nos vamos ahora para darle un vistazo a las condiciones del tiempo para que se prepare. Así tendrán ustedes la información del clima. Aquí la tenemos. De esta manera es como se comportará el clima. Nosotros vamos a una pausa, pero al volver vamos a hablar, por supuesto, de más información de NALEO, una organización de participación cívica latina. Al volver, aquí en Hola News. ¿Qué tal? Soy Alex Ruiz y quiero decirles que este mes de noviembre tu voto es importante para todo un país. Votar no es solo un derecho, sino también nuestro deber como ciudadano. Cada voto cuenta. Tu voto es una elección que define el futuro de nuestro país. En estas elecciones presidenciales, toma un momento para pensar lo que realmente importa, tu futuro y el futuro de tu familia. Cuando nació mi tercera hija, mi mundo era perfecto. 8 días después, sufrí un ataque o derrame cerebral. Mi mundo se hizo pedazos. Yo era joven, pero un derrame le puede pasar a cualquiera. Gracias a que actué rápido, pude sobrevivir. Aprende a identificar los síntomas de un derrame rápido. Rostro caído, alteración del equilibrio, pérdida de fuerza en el brazo, impedimento visual repentino, dificultad para hablar. Obtén ayuda rápido. Llama al 911. Escucha la mejor música latina en Latina FM. Con estaciones en 3 estados, siempre estarás cerca de Latina Radio. DJs en vivo desde el estudio, siempre tocando música con todo el sabor latino. Escucha a las más grandes estrellas. No fue culpa tuya y tampoco mía. Reggaetón. Tú no eres bebecito, tú eres bebesoto. Friquito, una moceta, no. Tropical. Descarga nuestra aplicación y llévanos a cualquier parte. Síguenos en redes sociales y participa para ganar entradas a los mejores conciertos. Latina tu música. Presentado por tus concesionarios Toyota locales. Vayamos juntos. Visítanos hoy. Avanzamos con más información aquí en Hola News, edición especial. Les dije antes de la pausa que vamos a hablar de NALEO, la organización de participación cívica latina. Trabaja para que nuestra comunidad hispana se pueda acercar a votar con una mayor confianza y participación en las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo este 5 de noviembre. Nuestro compañero Juan Carlos Velilla estuvo con Juan Rosa, director nacional de participación cívica del Fondo Educativo NALEO. El Fondo Educativo NALEO, NALEO es un acrónimo, significa la Asociación Nacional de Oficiales Electos Asignados Latinos. Nuestra organización está dedicada a incrementar la participación cívica de los latinos en los Estados Unidos a través de la ciudadanía americana,
a través de ser contados en el censo y, ¿por qué no? Estamos en esta temporada, también participar electoralmente, salir a votar. Entonces nosotros incentivamos, promocionamos la participación de los latinos en la vida cívica del país, pero también le ayudamos a los latinos a cómo participar en esos procesos cívicos. Bueno, Naleo, ¿está en diferentes partes del país? Así es. Tenemos una red nacional, entonces con colaboraciones nacionales, con los medios de comunicación latina, con otras organizaciones no gubernamentales. Entonces, tenemos un reach, como se dice, un alcance nacional. Pero también sí tenemos oficinas locales en Los Ángeles, en Texas, en Florida, en Nueva York, pero también hasta hace muy reciente en Carolina del Norte. Pueden esperarse y votar el 5 de noviembre, pero también pueden votar anticipadamente por correo. Así que tienen varias opciones para votar. Y una de las cosas que hacemos en el Fondo Educativo Naleo es darle a las personas esa información de manera individual. Pueden llamar a nuestra línea de información y asistencia, el 888-839-8682, 888-839-8682. Pueden llamar a esa línea para informarse de exactamente cómo puede votar en su comunidad. Porque sabemos que de estado a estado, pero también a veces de condado a condado, de county en county, hay algunos cambios en las leyes, en las reglas electorales. Todos los años seguimos creciendo como parte del electorado. Entonces, lo que yo quiero dejarle a ustedes hoy es con inspiración. En Carolina del Norte va creciendo el número y ese crecimiento es parte de una historia a nivel nacional donde el electorado latino sigue creciendo ciclo electoral tras ciclo electoral. Así que salgan a votar, no importa por quién, y nos tiene a nosotros el Fondo Educativo Naleo, de nuevo, 888-839-8682, para cualquier información de cómo votar en su comunidad. Juan, pues muchísimas gracias por pasar en nuestro noticiero Hola News, edición especial, con esta información tan importante para todos los hispanos que seguramente tienen su derecho a participar en el voto electoral para estas elecciones, que a propósito están comenzando en este momento las votaciones sí, anticipadas y por correo. Así es. Muchas gracias, Juan, muy amable. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Qué gusto verte en pantalla de Hola News Edición Especial. Ahora nos vamos a noticias regionales. El condado de Clay celebró su festival de otoño, una fiesta popular con exposiciones, música y comida alusiva a la tercera estación del año. Freddy Machado desde Jacksonville, Florida, nos informa. Invitamos a todos los visitantes y damos la bienvenida a cualquiera que se mude aquí con nosotros a nuestra comunidad. Tenemos una gran comunidad hispana aquí y los recibimos en nuestra ciudad. Hay muchos hispanos aquí en el evento de hoy. El Festival de Otoño de Orange Park es uno de los más grandes y antiguos del noroeste de Florida y este año presentó a más de 200 artistas y vendedores. Espectacular, una tremenda feria. En verdad llega mucha gente y ves muchas caras diferentes y entre esa gente están los hispanos. Estamos los hispanos. Tiene muchas actividades, muchas cosas importantes, como se puede decir, está el departamento de bomberos, están los punkies y están muchas actividades, comida. Realmente lo veo bien bonito. Deberían hacerlo en todas partes. Yo creo que Jacksonville sí lo hace, porque en el downtown también hay actividades así familiares. Es bonito. Recién tengo poco tiempo aquí en Jacksonville, 3 años, pero me gusta. Sí hace muchas cosas familiares, actividades familiares, lo principal. El tiempo comienza a cambiar por estos días y se disfruta de una brisa fresca que los asistentes aprovecharon para caminar por todo el festival entre los vendedores y actividades familiares que se planificaron. Muy bien, me gusta, los niños se están divirtiendo bien, hay bastantes actividades, está bueno el clima hoy día. La estamos pasando bien. Es un evento muy bonito para la familia. Aparte puedes conocer bastantes cosas que la gente está vendiendo. Y es bonito para toda la familia. Cosas para ver y muchas tiendas para ver y entretenimiento para mi hija. Los organizadores anotaron un nuevo éxito en este evento que se ha celebrado por 42 años consecutivos. Así lo perciben quienes lo han visitado en varias oportunidades y los que vinieron por primera vez. Excelente. Excelente, muy bien, súper bien, una buena organización, muy bueno. Hay bastantes cosas acá, es mi primer año viniendo por acá, a los niños les encantan, están ahí en los caballos, saltando, está bonito, está todo bien.
El Festival de Otoño de Orange Park incorpora más atracciones para el disfrute de sus visitantes, que cada año son más los que vienen a darle la bienvenida a esta época del año. Freddy Machado, Hola News, edición especial. Muchas gracias, mi querido Freddy, desde Jacksonville, Florida. Vamos a hablar ahora de los Panthers. Por supuesto, tenemos las noticias aquí en Hola News, edición especial. Bueno, se llevó a cabo la jornada 7 y infortunadamente mi pronóstico fue correcto, porque créanme, yo soy de corazón Pantera, pero 40-7 pierden contra los nuevos Comandos de Washington, antiguamente los Pieles Rojas, pero con eso de que tenemos que hablar hoy de manera políticamente correcta, pues les cambiaron el nombre. La verdad es muy simple, Panteras no tiene ni pies ni cabeza. Los 7 puntos que anotaron, los anotaron ya en el último cuarto cuando el marcador era 40-0. Una cosa realmente caótica. Andy Dalton, lo comentamos desde el principio, es un quarterback que tiene lo suyo. Es un excelente segundo quarterback. No es un quarterback al que le puedes entregar un equipo toda la temporada. Lo ha demostrado de manera consistente desde el 2015, cuando Cincinnati lo dejó ir. Y la verdad, es un buen quarterback con condiciones extraordinarias, pero no tiene armas. La línea ofensiva lo está ayudando porque realmente lo atraparon solamente 2 veces, aunque el descargo de la línea ofensiva lanzó para, no sé si fueron 2 o 3 intercepciones, una cosa lamentable. El único jugador que realmente saca la cara por el equipo es el corredor Chuba Hubbard. Y lo más triste, parece ser, es que están viendo la manera de negociarlo. Mire usted, este equipo de Panteras tiene que hacer las cosas totalmente distintas. Tienen que dejarle el equipo a Devin Canales como está, cuando menos un par de años más, y formarse con selecciones colegiales, porque este año, merced a que muy probablemente quede entre los últimos 2 lugares, amén de lo que diga Gigantes, Panteras va a tener la posibilidad de conseguir unas muy buenas selecciones colegiales. Pero a partir de ahí, hasta ahorita, el dueño se ha mantenido al margen y Dave Canales sigue dando la cara. La opinión de usted es y será siempre la más importante. Quédese. Escucha la mejor música latina en Latina FM. Con estaciones en 3 estados, siempre estarás cerca de Latina Radio. DJs en vivo desde el estudio, siempre tocando música con todo el sabor latino. Escucha a las más grandes estrellas. No fue culpa tuya, ni tampoco mía. Reggaetón. Tú no eres babacita, tú eres babasota. Friquita una más. Tropical. Consuelo, seré la cura. Quiero... Descarga nuestra aplicación y llévanos a cualquier parte. Síguenos en redes sociales y participa para ganar entradas a los mejores conciertos. Latina tu música. ¿Qué tal? Soy Alex Ruiz y quiero decirles que este mes de noviembre tu voto es importante para todo un país. Votar no es solo un derecho, sino también nuestro deber como ciudadano. Cada voto cuenta. Tu voto es una elección que define el futuro de nuestro país. En estas elecciones presidenciales, toma un momento para pensar lo que realmente importa, tu futuro y el futuro de tu familia. Todos los días era lo mismo. Hacía de todo para que nadie se diera cuenta de lo que me sucedía. Pero a mi estómago no le importaba dónde estaba y el dolor reaparecía. Tras muchas veces de casi no llegar al baño y de perder peso, tenía que hacer algo. El Crohn's and Colitis Foundation me ayudó a atender lo que me sucedía y a encontrar un especialista. No oculte esos síntomas. Busque ayuda. Visite revelatuinterior.org. Seguimos aquí en Hola News, edición especial, o sea, nos fuimos a la pausa hablando de deportes y regresamos porque continuamos con más deportes. Tenemos a nuestro querido Luis Cornejo que nos va a hablar de Charlotte FC. Adelante, Luis. ¿Te has hecho una mamografía? No tenía cómo pagarla.
Entonces conseguiste trabajo con beneficios. No, sigo en lo mismo, pero ahora tengo Medicaid de Carolina del Norte. Verifica si calificas. Visita másmedicaid.nc.gov. Cualquier persona puede luchar por su salud mental. Un amigo, un ser querido. Tal vez incluso tú. Siempre hay alguien con quien hablar. Llama a 988. La línea de prevención de suicidio y crisis. Llama al 988. Semana de fútbol en la MLS y el equipo de Charlotte viajaba a Washington DC para enfrentar el último juego de la temporada regular. Muchas cosas podrían pasar. Lo único que se tenía muy claro era que Charlotte tenía que ganar para así no enfrentar a los primeros de la tabla general. Sumando de a tres y esperando una serie de resultados, Charlotte quedaría en la quinta posición y así no enfrentaría a los más peligrosos de la conferencia, por llamarlo de alguna manera. Así que todo estaba puesto en la mesa y solo era cuestión de que Dennis Smith y sus muchachos salieran a demostrar el fútbol que venían haciendo durante la temporada regular. Último juego de la temporada, ¿quieren saber cómo nos fue? Aquí les presentamos el resumen. Llegaba el Decision Day, con el equipo de Dennis Smith ya calificado a los playoffs y buscando un mejor posicionamiento, pero DC United no sería fácil. A los 38 segundos del encuentro, Kalina sacaba la primera del encuentro a Christian Benteke. Charlotte manejaba el partido pero sin llegadas de peligro. Al minuto 23, Benteke una vez más de media tijera volvía a llegar, pero el remate llegaría muy flojo a las manos de Kalina. Llegaríamos al minuto 30 con la respuesta por parte de Kerwin Vargas, que enviaba un centro, pero el cabezazo de Urso llegaría a las manos del portero Bono. Al minuto 38, en un desdoble de Christian Benteke que mandaría a guardar el balón al fondo de las redes. Pero afortunadamente para Charlotte, Benteke estaría en fuera de lugar y el gol no contaba. Antes de irnos al descanso, una vez más Kerwin Vargas enviaba un centro, pero Ayeman sacaría un cabezazo bastante desviado. Ya en la segunda mitad, Charlotte sale adelantando líneas y jugando más ofensivo. Y al minuto 57, en una buena triangulación, Briónico filtra el balón que Ayeman dejaría pasar para que llegara Pep Biel y abriera el marcador. Al minuto 60, una vez más Pep Biel toca un balón al espacio, pero Bono desvió el disparo de Kerwin Vargas. Inmediatamente vendría la respuesta de DC, y al minuto 64, otro gol de Benteke, que tampoco contaría por fuera de lugar. Llegaríamos al 74, con Tim Rim saliendo con un balón controlado. Toca largo para Briónico, que a su vez filtraría el toque para que Ayeman mandara el balón a guardar al fondo de las redes y mover el marcador 2-0. El equipo de Charlotte, ya echado para adelante, siguió insistiendo con más llegadas de peligro, pero sin poder mandar el balón al fondo de las redes. Fue hasta el minuto 91, ya en tiempo de reposición, Liel Abad en una jugada personal pondría el 3-0, que sería el cerrojazo final con el que Charlotte aseguraba su lugar en los playoffs y DC quedaría fuera del play-in. Hasta aquí mi reporte, con esto nosotros regresamos a los estudios. Legacy Staffing Solutions te ayuda a conectar a trabajadores y empleadores en las Carolinas. Si necesitas trabajadores confiables para vacantes esenciales de trabajo en tu compañía, entonces Legacy Staffing es la solución. Confía en Legacy Staffing para tener trabajadores calificados. Y si buscas de un empleo con horario flexible, llama al 980-221-7817 o visítenos en legacystaffingnc.com. Legacy Staffing Solutions, sirviendo a la comunidad hispana en las Carolinas. Muchas gracias, mi querido Luis. De esta manera me despido. Soy Alex Ruiz, una vez más, muy agradecido y muy agradecido. Con permiso.